Una de las políticas económicas más importantes de los últimos siglos es, sin duda, el proteccionismo. Dicha política económica consiste en que el gobierno interviene en la economía para imponer restricciones a las importaciones y así proteger a las industrias nacionales de la competencia extranjera. Recordemos que las importaciones son aquellos bienes y servicios que se compran en el exterior y que luego son traídos al país, mientras que las exportaciones son los bienes y servicios que se producen dentro del país y que después se venden a otros países. Entonces, lo que busca el proteccionismo es imponer barreras comerciales a las importaciones para encarecer los productos extranjeros que hay en el mercado nacional y así hacer que los productos locales sean más competitivos. De esta forma, se estaría fomentando el desarrollo de las industrias nacionales, ayudando a preservar el empleo que éstas generan y a incrementar sus exportaciones. Esto último favorecería de gran manera a mejorar la balanza comercial del país, aumentando las exportaciones y disminuyendo lo más posible las importaciones. El proteccionismo es una política intervencionista, pues mediante él el Estado regula el comercio internacional. Así que los principios del proteccionismo son contrarios al libre mercado. Y es que los defensores del proteccionismo consideran que las situaciones de libre mercado perjudican a la industria nacional, ya que a un país le podría resultar más barato comprar un producto en el extranjero que producirlo internamente. Según ellos, esto pondría en riesgo la producción nacional, la cual incluso podría terminar desapareciendo. A lo largo de la historia, las políticas proteccionistas han estado presentes en diferentes épocas y regiones del mundo. Por ejemplo, entre los siglos XVI y XVII, durante el auge del mercantilismo, las potencias europeas emplearon políticas proteccionistas para acumular metales preciosos y expandir sus imperios, protegiendo sus economías locales del impacto de la competencia extranjera. Más adelante, durante el siglo XIX, en medio de la Revolución Industrial, muchos países llevaron a cabo medidas proteccionistas para proteger a las nuevas industrias que estaban naciendo en su territorio. Tiempo después, en las primeras décadas del siglo XX, las políticas proteccionistas tuvieron un nuevo auge debido a la crisis económica mundial de 1929 y al estallido de las dos guerras mundiales, pues en esa situación fueron muchas las naciones que buscaron fomentar sus industrias y defenderlas mediante la regulación de los productos extranjeros. De hecho, fue en esta época que en muchos países hispanoamericanos iniciaron las políticas desarrollistas y de sustitución de importaciones. Sin embargo, a partir de la segunda mitad del siglo XX, las tendencias hacia el libre mercado se incrementaron en gran parte del mundo. Aunque en esta época las políticas proteccionistas continuaron siendo aplicadas, en muchas regiones priorizaron la reducción de las barreras comerciales y la liberalización del comercio. Por otro lado, existen diferentes tipos de medidas que son aplicadas para llevar a cabo políticas proteccionistas. Una de las más importantes son los aranceles, es decir, un impuesto que se establece a las importaciones de bienes y servicios para así elevar sus precios en el mercado nacional y hacerlas menos competitivas. También en el proteccionismo se aplican cuotas de importación, las cuales limitan el número de productos que pueden ser importados en un periodo específico, controlando así el volumen de bienes extranjeros que existen en el mercado local. Además, en los países con políticas proteccionistas, el gobierno le otorga subsidios o ayudas financieras a las industrias nacionales para, de esa forma, reducir sus costos de producción y hacerlas más competitivas frente a los productos importados. Aparte, en los estados proteccionistas también se implementan otros requisitos a las importaciones como las licencias de importación,
una serie de condiciones que deben cumplirse para que una empresa pueda importar ciertos productos y que, a menudo, son usadas para controlar y restringir el número de importaciones. Existen muchas personas que defienden las políticas proteccionistas, argumentando que su aplicación trae consigo numerosas ventajas. Por ejemplo, piensan que gracias a ellas, las industrias nacionales pueden competir con los productos extranjeros sin tener que enfrentar una competencia desleal, favoreciendo así su estabilidad y crecimiento. Además, aseguran que al fortalecer las industrias locales, se estarían manteniendo y creando muchísimos empleos en el sector manufacturero y otros sectores económicos. También argumentan que gracias al proteccionismo se fomenta la autonomía económica, pues un país con una industria nacional fuerte depende menos de los productos extranjeros. Aparte, consideran que las políticas proteccionistas facilitan el desarrollo de las industrias emergentes, dándoles tiempo para crecer hasta que se vuelvan competitivas no solo en el mercado local, sino también en el mercado internacional. Sin embargo, también existen muchas personas que cuestionan las políticas proteccionistas, asegurando que su aplicación produce consecuencias muy negativas. Por ejemplo, exponen que encarecer los productos importados termina provocando que los precios del mercado nacional sean más altos para los consumidores, lo que reduce su poder adquisitivo y su bienestar en general. También piensan que el proteccionismo puede llevar a la ineficiencia económica, ya que las empresas locales no tendrán grandes incentivos para innovar y mejorar al ser protegidas de la competencia internacional. Los críticos del proteccionismo además afirman que esta política intervencionista afecta de gran manera a la libre competencia, causando distorsiones en el mercado, lo que puede llevar a una asignación ineficiente de los recursos. Igualmente, sostienen que las medidas proteccionistas pueden provocar que otros países impongan sus propias barreras comerciales a los productos extranjeros, y con ello, el comercio internacional se vería afectado negativamente. Pero, ¿y tú, cuál consideras que son las ventajas y desventajas que tiene el proteccionismo? Escríbenos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias, nos veremos en un siguiente recorrido por este cuaderno de historia.